Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro. Hola. Gira la cuchara de café. ¿Hay alguien? El último café que tus labios con frío. Soy Mauro Bisman y estaremos reportando las últimas noticias y compartiendo la mejor música. Mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu pasar. Un café, por favor. Me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Disculpe, ¿me escuchó? ¿Le pasa algo? ¡Ey! ¿Me está escuchando? Es un café nada más. Lo nuestro terminó. Dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final. Por fin, hombre. Pensé que no me lo traería. Usted no es de hablar mucho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Señor? ¿Señor? Señor, ayúdeme, ayúdeme, señor. Oh.
Sergio Méndez, y según la información oficial, escapó el viernes por la noche. Los investigadores aseguran que él mismo seguiría en la ciudad. En otras noticias, un accidente fatal se desató esta mañana en el puente General Belgrano. Dos hombres que al parecer conducían ebrios chocaron con un colectivo que transportaba 41 pasajeros, de los cuales dos fallecieron en el acto según los reportes médicos. Lo mismo que el café. El amor, el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.